Nacer en la calle significa vagar toda tu vida, ser libre. Significa accidentes e incidentes fortuitos, drama, movimiento. Significa sobre todo ensueño, una armonía de datos irrelevantes que proporciona a tu vagar una certeza metafísica. En la calle aprendes lo que realmente son los seres humanos. De otro modo, más tarde, uno los inventa. Lo que no está en plena calle es falso, inventado, es decir, literatura. Nada de lo que se llama aventura se aproxima nunca al sabor de la calle. No importa que vueles al polo, que te sientes en el fondo del mar con una libreta en la mano, que saques una tras otra 9 ciudades, o que como Kurt remontes el río y te vuelvas loco. No importa lo intolerable de la situación, porque siempre hay salidas, siempre mejoras, comodidades, compensaciones, periódicos, religiones. Pero hubo una vez en la que no existió nada de esta, una vez en la que fuiste libre, salvaje, capaz de matar. Eso escribe Henry Miller en este libro extraordinario que se llama Primavera Negra. Un escritor que rescata la vitalidad y lo fundamental de la calle en la existencia humana. Pareciera que la calle está muy lejana de la filosofía, del pensar, y fundamentalmente el pensar sistemático, ese pensar que muchas veces pareciera recluido en la academia. Ese pensador que piensa hoy entre cuatro paredes, no como la primera vez que parece que sí pensó en la calle. Y para hablar de la calle, y para hablar de la filosofía que a veces se ha alejado de la calle o que ha pensado en la calle, hemos invitado a un filósofo nuestro muy, muy querido y muy admirado, Humberto Yanin, a quien le agradecemos su presencia en La Belleza de Pensar. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí, cerca de la calle. Cerca de la calle. Porque claro, la televisión también, de alguna manera, el espacio virtual, este espacio virtual tiene que ver con la calle, ¿no? ¿Qué te pasa con esta cita que te leí de Henry Miller? Valle muy próxima, elementos que son vitales para la filosofía y para la vida. Yo pensaba mientras leía, ¿no?, que la travesía a la calle es la única travesía real del ciudadano. El ciudadano es ciudadano en la calle. En su casa es un momento de la ciudadanía. Pero si no sale a la calle, no es ciudadano. Esto que dije yo, a lo mejor fue un poco injusto, no sé qué te parece, de que la filosofía se ha alejado de la calle, que alguna vez estuvo en la calle y que ha terminado convirtiéndose casi en una suerte de domicilio filosófico autista cerrado entre cuatro paredes. Sí, quizá en este momento empieza a ser injusto. Tengo entendido, fíjate, que en Francia, especialmente en Francia, se están creando hace unos 5 años hasta parte, cafés al estilo que conoció Sartre, por ejemplo, y de nuevo en ese momento injusto, porque la filosofía es esencialmente callejera con ese tipo de filosofía. El existencialismo recupera el hombre que atraviesa la calle, ¿no? O reconoce esa situación. Pero la filosofía moderna esencialmente ha sido una filosofía frustrada. ¿Desde qué momento se produce este enclaustramiento? O sea, se podría decir, por lo que estás diciendo, que parece que la filosofía necesita oxígeno y vuelve a salir a la calle, vuelve a salir a la vida. ¿En qué momento se produce esa decisión? Yo pienso que ¿en qué momento la filosofía moderna? ¿No? Yo digo que si uno piensa en la filosofía medieval, la universidad con todo el griterío, el bullicio, las peleas que se dan, es también una filosofía al abierto. No se dirá en la calle, pero a la vida. Y uno piensa que la única manera del filósofo moderno de salir un poco, exponerse un poco a los otros, es a través del carteo. La correspondencia de la filosofía moderna es algo que se da ahí. Pero se da por este enclaustramiento de la filosofía. Que para mí es muy negativo, ¿no? Muy negativo. Para este enclaustramiento, ¿en qué momento, si uno pudiera distinguir un momento? No, no quiero un culpable, porque si uno dice la culpa, Descartes, culpable, quizás es una caricatura, pero ¿en qué momento se produce ese cerrarse, ese enclaustrarse? ¿Cuál es el fondo metafísico del problema? Es una pregunta, yo no me lo estás planteando y yo no lo planteo por primera vez. Digo la filosofía moderna. ¿En qué momento empieza, en el fondo?
¿No sabes que Castelli, del que hablábamos? Enrico Castelli, ¿no? Enrico Castelli. ¿Fue tu maestro? Fue mi maestro, sí. Él decía, lo escribió una vez, que la filosofía moderna, o que el espíritu moderno, empieza cuando Ricardo III se toca las trompetas para anunciar al enemigo que la batalla va a empezar al otro día y el enemigo ataca en la noche. Entonces, la primera falta de comunicación, incluso entre los enemigos, ocurre allí, y algo distinto como ocurrían las cosas, anuncia la filosofía moderna. ¿Se podría hablar así como más hablar de la alienación en el trabajo, de la alienación en la filosofía? De la alienación en la filosofía. Ahora, ¿cómo, digamos? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Yo creo que hay una, en la filosofía moderna, en la época moderna, se produce de alguna manera un empobrecimiento de la vida universitaria, que fue lo grandioso, lo recuperable del medioevo, ¿no? Se produce algo así. A tal punto, no sé si que nacen las academias, por ejemplo, como una contraparte de la universidad. Uno se imagina, tú ahí hablaste de la filosofía medieval, uno se imagina o tiende a caricaturizar la media o la filosofía, o sea, Tomás como filósofo también enclaustrado, pero pareciera que era todo lo contrario. No. A ver, si tuviéramos que colocar ahí una cámara, ¿qué ocurría? ¿Cómo se hacía filosofía, por ejemplo, en la Edad Media? Claro, se hacía, por ejemplo, yo me lo imaginaba, ¿no? Un pensador tenía algo que decir, y lo publicaba en todas las paredes de la universidad, que el sábado de la mañana iba a disputar. Uh-huh. Entonces, de las campanas sonaban a las 9 de la mañana y se reunían en grandes teatros, supongo, en grandes aulas, no sé si los profesores, los estudiantes, y se disputaba sábado y domingo, lo que significa, no sé si, que esto era una filosofía de alguna manera callejera, de alguna manera expuesta, abierta, una filosofía con ruido, no sé si, con tal, y seguía esto Santo Tomás de Jesús. La mayor parte de sus escritos corresponden a disputaciones, o sea, a peleas, no sé si, en la universidad, a peleas de cosas que parecían muy serias. Yo pienso también, uno piensa también en los griegos, ejemplo, pienso en el banquete de Platón, cuando uno lee al comienzo y se da cuenta que están comiendo, se retira la comida, pero viene el vino y entra Alcibíades y demás. Y la filosofía está unida también a la fiesta, a los festivos, a la habilidad, por decirlo de alguna manera. Claro, en el banquete es preciosa, ¿no? Es decir, esa implicación previa, ¿no? Donde se come, incluso a quien tiene hipo se le pasa un... ¿no? Se le hace algo de la nariz, se le hace cosquillas de la nariz, porque todo esto, y después empieza la cosa muy seria, la cosa de la disputa en torno al tema. La disputa tiene que ver con la dialéctica, y también los diálogos, en que tiene que ver con la presencia de otro y la conversación. Claro. Quizás la filosofía perdió eso, el hecho de dialogar y conversar, y se hizo más bien un monólogo autista. Mira, yo creo que esa sería la respuesta, ¿no? Porque hasta el Renacimiento se estaba buscando una fecha aproximada donde se rompe. Incluso los grandes pensadores renacentistas dialogan en sus escritos, son diálogos. El diálogo termina en la filosofía. Galileo, me parece que no, quizás Berkeley, son los últimos dialogantes de la filosofía. Fue el monólogo. Siempre he pensado, ¿por qué los filósofos contemporáneos no escriben? Uno lee un libro de Platón, es una fiesta. Es una fiesta, incluso parece un teatro a veces. Pero muy cercano a lo teatral. ¿Por qué los filósofos no escriben hoy en diálogo, en conversaciones, o dramatizan el pensamiento? Sartre, por